desde el mes de diciembre, y ya creo que lo he dicho por enésima vez, cuál iba a ser la situación de YPF y cuál iba a ser la situación del petróleo, del ajuste feroz que se hizo del orden del 30% en desmedro de la provincia de Neuquén. Digo en desmedro de la provincia de Neuquén porque se abrieron las importaciones y se está trayendo petróleo barato y se vende en hasta cara. Sí, esto en favor de las empresas concentradas como es Shell y como es eso, y es en contra de los despidos de Neuquén. Todos estos despidos son producto de esa apertura indiscriminada de las importaciones. La caída de los pozos perforadores, de los equipos perforadores, ha sido tremenda en el 2016, y hay que tener en cuenta que este ajuste que hoy estamos sufriendo es del 2016. Las empresas han presentado en la Bolsa de Comercio sus balances y su propuesta con un ajuste del orden del 20% para el 2017. O sea que la situación puede tornarse más compleja, espero que tenga una solución política. Hoy estamos en conciliación y Dios quiera que haya un acuerdo en cuanto... El único acuerdo posible que puede haber acá es que los equipos vuelvan al campo. Todos los otros acuerdos son de ajuste. Esto hay que decirlo claro. Y por ahí se enoja mucho el gobernador o se enoja Pereira cuando yo le digo esto. Pero es la verdad, digamos. Ellos han sido cómplices o por lo menos han sido pasivos en cuanto a no reclamar, a no haber permitido el preventivo de crisis, no haber permitido que los equipos bajen. Santa Cruz y Chubut tienen otra situación porque ellos no permitieron que los equipos bajen del campo. Esto fue la clave de Chubut fundamentalmente, entonces tenemos que invitarlos a ellos. Pero... hoy creo que la situación es muy compleja y bueno, está en el marco del Ministerio de Trabajo la resolución para que estos 1.000 puestos de trabajo vuelvan a trabajar, 1.500, 1.800. Dice Pereira que los despedidos, que se retractó ahora todo, en enero tienen el plazo, que él está pidiendo que se pague en 12 meses más o menos entre 15.000 y 20.000 pesos. Sí. Bueno, en realidad esto es lo que está pidiendo el senador, es un subsidio de 20.000 pesos. Digamos. Cuando la gente pasa de estar blanqueada, de tener obra social, de tener un empleo, por más que esté con stand-by en la casa, no es lo mismo que tener un programa de empleo de 20.000 pesos que va a ser por 6 meses, por un año, y después quizás no sé lo que va a pasar. Yo creo que ese es el peor camino, porque eso es darle la mano al neoliberalismo de que ese es el modelo de ajuste que tiene, que yo lo anuncié hace mucho, lamentablemente. Lo que tiene que pedir el gobernador, lo que tiene que pedir Pereira, lo que tiene que pedir Arévalos, que ellos han sido, lamentablemente, han sido usados por el gobierno nacional para hacer este ajuste feroz sobre la provincia de Neuquén, porque no es sobre los petroleros, porque el problema del petróleo excede el empleo petrolero, porque se genera toda y mueve toda la economía de muchas ciudades y de toda la provincia, ya que el 80% del producto bruto viene del petróleo, entonces nosotros dependemos exclusivamente del petróleo. Y haber permitido este ajuste es hacer un ajuste feroz contra Neuquén, no es contra los petroleros.